Y que siga el aplauso para Andrés Llena. Me he sentat avui. Sentate, sentate, porque ya caleva. A la Chen, yo veo lleva caras de que les ha pillado el radar, ¿eh? Hombre, yo una vegada y no tenía res, la primera vegada que me pillaba un radar era per la nit, y de repente, como, ¡fam! Un fogonazo, y yo como, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A mí me va a pasar eso con el radar de Xeia de los Caballeros. Vais a ver a ti, a ver. También te va a pasar que un día le va a gastar una putada a un colega teo que cuando vas a pasar por un radar le va a ficar la linterna para que se acollone, cabrón, que eso me han contado. Y yo le fe yo. ¿Cómo pero, te bueno. Ah, bueno, da igual. Porque ¿sabes a quién tenía hoy? Hombre. Como para no saberlo. Como para no saberlo. Hoy tenéis a tres. Voy a decir la palabra, voy a decir epítomes otra vez. Voy a decir que son tres epítomes del audiovisual aragonés. Hoy tenéis a los candidatos, a los nominados aragoneses a Esgoya. Hoy tenéis a Pilar Palomero, a Paula Labordeta y a Gaizka Urresti. ¿Qué tal? Hola. Bueno, sentados por aquí. Y Gaizka, tú con la silla de director. Silla de director, silla de una marca de cerveza. Acércate, mes, acércate, mes. Bueno, lo primero de todo. Toma, tensa estil la igüeta, per si, o sea... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si vas a agafar el porro, también para mí. Muy bien. ¿Sí? ¿Contentos de estar aquí? Sí, muy contentos. Una hora de espera para comenzar. Bueno, todo lo bueno se hace esperar, ¿no? Sí. Bueno, menos las chuches. Chuches. Que tenían chuches en el camerino. Teníamos chuches dentro. Peligro. Sí, y ahí ven. Pero bueno, ¿qué tal estás vosotros? Porque muy tú bien, venías de Xixón, Paula, ¿no? Yo vengo de Gijón. Sí, señora, de Xixón, es verdad. Con muchísimo frío también. Sí. Pero muy bien, he comido estupendamente. ¿Y la sidra qué? La sidra, además, son un poquito cabroncetes porque te hacen beberte una botella. Sí. O sea, tú no puedes. Qué malo, qué mal la habrás pasado. Claro, como si llegas aquí y dices una copa de vino y te dan la botella y te la tienes que beber. Pa, hombre, entonces, claro, la educación dices, lo una primero. Sidra y te sacan la botella, y te la tienes que beber. Porque además, si no, se cabrean. Ya que tornar los cascos, claro, que si no... Claro. Sí, claro. Pero vamos, yo me la bebí bien, bien, lo disfruté. Sí, lo disfruté. Sí. Y bueno. Con las faves también lo disfrutaba bien. Sí, ¿es la primera vegada que estás en el Cervuna, vosotros? Tanto Paula como Gaizka. No, yo aquí he venido mucho a ver el cineclub, que recordaba que en los últimos meses, efectivamente, no he oído hablar de él y he visto que se vuelve a abrir ahora en febrero, lo cual... Es muy importante, yo creo, porque es una oferta cultural muy interesante para Zaragoza. Oye, pues un aplauso al Cineclub de aquí del Cervuna, hombre. Nosotros rodamos aquí las niñas. Y yo te iba a decir, tú las niñas las has rodado sí, aquí. Sí, sí. Que Elías, okay, el técnico de todo esto, me dice, ¿lo recogieron? Bueno. Hoy se queda Pilar para ayudar. Fue un día muy intenso. Ya me lo imagino. Mucho calor, estábamos un poco aturdidos por el calor. Pero el equipo de producción era muy bueno, ¿eh? Sí, sí. Bautín de sort porque a pesar de estar grabando a 40 grados a Zaragoza, a ti, por lo menos no os va a cruzar los universitarios, que estabas también. O sea... Sí, sí. Si te cruzas con las hormonas estas sueltas que hay por aquí, esto es espectacular. Pero bueno, que no le he dicho con ellos presentes, pero de verdad que son esos nominados aragoneses a los Goya, por favor, un aplauso para ellos. Bueno, per repasar una miqueta también la formación de todos vosotros. Pilar, perdón, ya os cruzo un tachen. Pilar, tú vas a rematar la tuya formación a Bosnia, ¿no? Y Herzegovina, Jorge. Y Herzegovina. O sea, va todo chumpes, ¿eh? Como Ramón y Cajal, Ortega y Gasset, Jorge y Andrés. Son palabras que van chuntes. Pero, ¿por qué? Atención al vídeo de la segunda parte. ¿Pero por qué Bosnia? Y Herzegovina. Vale. Porque, bueno, allí organizó un director al que yo admiraba muchísimo y admiro, que se llama Belatar, él es húngaro, uh-huh. Organizó un programa de doctorado y me fui allí por él, o sea, fue porque estaba este director allí. Lo que pasa es que luego descubrí pues, un lugar del que yo sigo enamorada, ¿no? Después de todo el tiempo que pasé allí, que fueron casi 4 años. Ostras, pero Bosnia, eso está complicado. Herzegovina está... Está complicado porque no creo que Andrés me diga lo de las claro, minas se, que no hay se vio bien, pero se vio en mucho cuidado, entiendo, porque vino después de la guerra en cara que de, no sé si digo, en 200.000 minas enterradas por ahí. Sí, sí, desafortunadamente sí es así. Hay muchas zonas que tienes que ir con cuidado en el campo, cuando vas al campo. Uh-huh. Está señalizado también, ¿no? Porque vale. Existe la posibilidad de que todavía haya minas y también hay veces pues, que se han podido mover, ¿no? Por las lluvias, las riadas. Y la verdad que sí que... Pero vamos, más allá de eso, la huella de la guerra estaba muy presente y claro, pues
yo siempre lo pienso, ¿no? Cuando en la guerra yo tenía la misma edad que las amigas que hice allí, ¿no? Ostras. Entonces, claro, me contaban muchas cosas, y, pero bueno, no vamos a hablar de este tema. Aquí se charla de lo que quieras, ¿eh? ¿Y vosotros vas a hacer Erasmus? No, yo es un... Lo digo porque como ha sido un Erasmus un poco raro. No, yo echo de menos por mi edad no haber vivido ese el Erasmus. Me dan mucha envidia a los jóvenes que ahora tienen esa oportunidad de salir, y porque el mundo se les ha hecho más grande, ¿no? Claro. No, entonces, mi Erasmus fue irme a Madrid. Eso quiero decir. Yo con 22 años estaba viviendo en Bilbao. Ir a Madrid era, bueno, como abrir un mundo, ¿no? O sea, en Madrid ya me jodería. Sí, sí. No, a la hora que Madrid, yendo del País Vasco, donde ya sabéis ese tópico de que follar no es pecado, sino milagro. Pues entonces Madrid fue una ciudad que se me abrió totalmente, pues, y fue mi Erasmus, pero trabajando ya. Ya con 22 años ya estaba. El mío Erasmus va a ser Bilbao. ¿Ah, sí? ¿Va a vivir dos años a Bilbao? Pues, pues corroborar lo que he dicho entonces, ¿no? Efectivamente. O sea, pero sabes que es de Portugalete. ¿De Portu? De Portu, no es de Bilbao. Ostras. ¿Del mismo Bilbao? No. O sea, que no me pongáis a cortar troncos hoy, que yo no sabré hacerlo. Pero, bueno, sí, yo para que se sienta todo el mundo cómodo, si quieres, la entrevista en euskera. En plan, gaixo, no, y que me va a costar más casi que en aragonés, yo creo. ¿Eh? Joder, vamos, sí, sí. Nosotros sí que, Paula, volem contar también al programa una petita anécdota que tinguem en la familia La Bordeta. Pero antes la entrevista en euskera. Pues... Onegin. Sí, todavía caixo, hemos comido. Ongi etorri. Eta eskerrik asko por venir y por ahí. Vale. Y... Zer moduz? Ondo, tazu. Osondo. Osondo. Y sorionak. Luego esto lo subtitulan, ¿no? Luego esto lo subtitulan. En fin, yo creo que con esto ya se remata. Perdón, Andrés. No. De dir, volíem contar una petita anécdota que tinguem en la família La Bordeta. Que va ser la primera vegada que vam intentar contactar amb altres. Ah, sí. Tu te'n recordes d'aixes trucades, Jorge? Truco a Ángela La Bordeta. Jo queria entrevistar a Anna, de actriz. Perquè aquí en esta casa, en esta família, tots són espectaculars. Ángela, que estàs per a estic, sí, sí. Ángela! Pásame el teléfono de Ana, porfa, que quiero hacerle una entrevista. Ah, vale, vale, te lo paso. Llamo. Ana, no, soy Paula. Vale, no, ¿qué pasa? Lo de la entrevista, ¿qué hacemos? Y digo, no, ¿tienes el teléfono de Ana? Sí, te lo paso. Ana, soy Juana. Era Juana. Y yo, Juana, por favor, mete un poco de orden y pásame el teléfono de Ana. Y al final, pues oye, al final, Ana, están aquí las La Bordeta, por favor, una pieza para ellos también. Te teníamos para ser más fácil en el grupo de WhatsApp de la familia. Sí, macho. Haberte metido directamente en el grupo de WhatsApp. Ese y así sí, hablabas con todos directamente. Tal cual. Tal cual, tal cual. Bueno, pero dicho que gracias por venir a las dos y nada, pero dicho. Van a cambiar una miqueta de tema ya. Van a charrar de lo importante. Van a charrar de cine. ¿Cómo te os da a vosotros prededicatos al cine, Pilar, por ejemplo? ¿En qué momento das el salto de decir, bueno, venga? Pues muy poco a poco, muy poco a poco. Pues primero me interesó mucho el cine, ¿no? De adolescente. Uh-huh. Acudí a las charlas que organizaba Luis Alegre, el ciclo de la Buena Estrella, ostras, que de hecho algunas eran aquí también, en el Cervuna, el Cine Club, ¿no? Y bueno, pues el interés fue creciendo. Me surgió la oportunidad de presentarme al taller de Vegas Luna, que hizo aquí en el año 2002, uh-huh, con la fortuna de que me seleccionaron. De allí a la Escuela de Cine de Madrid a hacer fotografía. Luego 10 años pasando por muchísimos trabajos y muy variados. Algunos también me trajeron aquí a Aragón. Trabajé en Aragón Televisión, uh-huh, un par de años de guionista. Y pues eso, la perseverancia de yo quiero hacer películas y la cabezonería. Sí, que se tozolón. Pilar, yo quiero hacer películas, ¿qué tengo que hacer? Pues estudiar, lo primero, yo creo, no es indispensable. Prepararse, más bien dicho. Vale. Tener algo que contar. Uh-huh. ¿Tienes algo que contar? ¡Uf! Flipas. Flipas y en lenguas diferentes. O sea, yo... Bueno... Una película en euskera, de Gaiska. Sí. ¿Vosotros creéis que la Chen de verdad sabe lo que fa un director a un plato? Más allá de lo del típico de... ¡Acción! O sea... No, mis amigos me dicen que... Digo, me tengo que ir a Gijón a trabajar y se me ríen. Digo, no, que de verdad que voy a trabajar.
Y dice, venga, hombre, por Dios, trabajar lo hago yo en la oficina. Digo, bueno, a ver, pues, Paula, sí. Haber estudiado o no haber estudiado, no sé. Ah, yo lo que sí. me digo en el que pero si, si de impuestos dices lo de, no, vengo de Vulcamo una botella de sidra. Digo, claro, sí, sí, claro, pero, no, pero no, en no, ese no. momento estaba trabajando. Estaba con la gente. Bueno, es ese momento no, no, en ese momento estaba con la gente del museo, quiero decir que estaba trabajando. Pero bueno, hay maneras diferentes de trabajar, oye, que se lo hace. Yo me di cuenta, el meu tío me dijo, ¿ya te vayas? Y yo, sí, estoy que fan de guionista tal, y me dijo, yo no te vayas. Soy Fefeña. Ya ves, y bueno, ya vegades que monto muebles, y me digo, ayabonte sí que te vayas. Eso sí que te vayas. Eso sí que te vayas. Bueno, y Pilar, tú vas a tener la primera experiencia a los Goya también con las niñas, ¿no? Que vas a tener 9 nominaciones a los Goya. Una animalada. Sí, sí, se sí, reconoce sí. como animalada. Bueno, a ver, tremenda animalada. El buen patrón el año pasado tuvo 20, ¿no? Realmente. Bueno, vale. Sí, sí. Y Gaiska, tú vas a ganar en 2011 un Goya. No, fue el 14, el corto lo rodamos en 2011, pero los Goya, es que nunca sabes que, cómo llamar a esta edición, si es la del 2023 o la del 22, porque claro. estamos valorando lo mejor del 22 o los Goya del 22, uh-huh. pero se celebran en el 23 y a mí me lo entregaron en el 2014. Sí, pero lo de un dios que no ya no ampara, ¿no? Ah, no, habrían nominado sí, es verdad, tienes razón. La primera vez que estuve nominado fue un dios que no ampara. ¿Tantas nominaciones que no te acuerdas? No, que te he dicho ganado, te he dicho ganador. Es de Portugalete, ya te lo digo. ¿Cuál es? ¿Cuántas veces de esto? No sé si, creo que 4. Y tal, ¿no? Sí. Pero sí, hombre, tiene una fortuna. Es cierto que ganarlo está muy bien, pero yo suelo decir que el hecho de estar cada 2-3 años ahí, que tus compañeros consideren que tu claro. trabajo merece ser reconocido con una nominación, me hace más ilusión que si hubiera ganado solamente un Goya y ya está, ¿no? Ya. Creo que la constancia, yo creo que si es una pues, carrera, pues es una carrera haga, de largo recorrido. Que te haga ilusión ganar un segundo. Sí, sí, que me hace ilusión, claro, claro, claro. Pero quiero decir que me quedo más con la carrera que con los hitos puntuales, ¿no? Uh-huh. Y claro, tú vas a estar en plena pandemia, ¿tú no vas a disfrutar de la fiesta de los Goya ni de res? Bueno, sí, sí, claro que la disfruté de otra manera. Bueno, fue muy divertido porque, o sea, divertido, fue muy especial porque estábamos en un hotel, uh-huh. Los 9 nominados de la película y claro, pues estábamos en familia y fue muy emocionante. No he vivido, antes lo hablábamos, no he vivido lo que es estar allí en lo que es en el auditorio, tener que subir, uh-huh. pero también por otro lado lo pienso, ¿no? Como que me quite esa parte de agobio, claro. de luego recibir a la prensa, tal. Bueno. Y estuvimos allí los 9 nominados. Y lo que en altres tinguem la duda es, o sea, para los que cómo va per dintro todo, o sea, después de la gala y todo eso, cómo va per dintro. Y la parte más importante. ¿Naltros podremos ganar algún día, Jorge y yo, por ejemplo? Saca a todos unas invitaciones. Joder, está muy difícil, ¿eh? Joder, hay una lista de espera ahí. Meten a tiracable. Sí, 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 para sí, lo que sí. sigue. Hombre, yo la primera vez que fui al Goya fui acreditado de prensa. Era la forma de acercar, efectivamente, y es más divertido vivirlo desde atrás, porque hay barra libre, porque ¿sí? puedes hablar, y es muy divertido, más que estar durante 2 horas y media sentado. Gaiska, el tema de la barra libre en los Goya, ¿qué está pasando? Chen, que se posa un poco piojo, que igual va una miqueta volcada a recoger premios. Bueno, sobre todo en los Feroz, es cierto que el hecho que se pueda beber durante la gala no es buena idea. No es buena idea. Yo creo que no. Que después, efectivamente, la fiesta, oye, que pase lo que celebre, no celebre. Te estás allí muchas horas. Sí, o sea, que te llaman, tiempo. Es a las 10 la gala, ¿no? Imaginaros, a las 10 es la gala. Y te dicen, tiene que estar usted a las 6:30 aquí. Dice, ¿cómo? 6:30 hasta las 10. Te pasas por la alfombra roja. Saludas y ya te llevan a un lugar, claro, o te dan algo de beber y de comer, ahora, o, mira, o Paula, te vas a tu casa. Nos ve súper bien porque os habían preparado un regalo. Ah, sí. Le donen regalos a todos y ahora que esteu parlant de que això pot ser una miqueta tedioso, os he preparado un kit de habituallamiento para los Goya. Efectivamente. Un aplauso para Andrés con el kit de habituallamiento. Lo comparto. Sí. Que la representación aragonesa se enveiga bien acompañada, hombre. Son tres, una bolseta para cada uno. Ya lo matéis, creo. Fenomenal. Ya, un libro de pasatiempos. No está a pasatiempos, ¿eh? Sí. Bien. Hay boli, una ¿no? Una agua. Agua, bueno, agua un poquito. Un boli para hacer pasatiempos. También ya 2 barrites de la hambre. Para, sí, ¿no? Y el mechero. Un mechero, pues bueno, por lo que sea. O sea y pegatines de escampar la boira, ah, que sí, para sí. que si anego al baño, pues eso ya. Yo qué sé, si veis al modo bar, ¿qué pasa? Sí, 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 les ponemos. Ahí se va con su emporteo, para que disfrute la gala.
Pero si te digo que está tan tesario, por lo menos que no tiene un parraque. Pero agua di las cosas como son, porque La Barreta, un mes sin más, está nominada a millor peli documental, ¿no? Mm-hmm. Eso es brutal, ¿no? ¿Cómo va así ese momento? Bueno, es bonito porque realmente es un reconocimiento a todo el equipo, ¿no? O sea, a la película en conjunto, ¿no? Y eso es muy bonito, que no solamente reconozcan una parcela, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es una sección además que este año está muy cara, ¿no? Tanto la nominación como el hipotético Goya, porque este año había hecho documental Fernando León de Aranoa, Isabel Coixet, que están ahí también nominados con nosotros, pero había hecho Carlos Saura, un estupendo documental que se estrenará en febrero, o López Linares, Quique Maillo, no, había asustaba el nombre de los cineastas que competían este año. Y ya claro, estar en esa foto nos parece maravilloso, vamos. Sí, 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 sí. Y bueno, y La Maternal también está nominada a millor película, millor dirección y millor actriz de reparto. Exactamente. Olé. ¡Wow! Un aplauso para ella también, porque esto es espectacular. ¿Cómo estás? Pues muy, muy feliz. La verdad que como acaba de decir Gaiska, ¿no? Que es que realmente este año, pues yo no me canso de repetirlo, que yo como espectadora ha sido un año que he disfrutado muchísimo y uh-huh. soy muy consciente de, pues de las fortunas que somos de estar entre esas 5 películas elegidas por nuestros propios compañeros, ¿no? Por claro. los académicos. Y con muchas ganas de disfrutarlo y de celebrarlo, porque más que nunca la nominación es un premio este año. Jo, es que este año tiene tela. Este sábado se verá una miqueta también, a ver que cuánto se puede repartir, cuánto puede ya arribar a Aragón. Pero nosotros, charrán de La Maternal una miqueta y charrán una miqueta de la chen aragonesa, que iban charrar con la chen joven aragonesa para veyer una miqueta lo que entienden como maternidad. Y para veyer la chen aquí de la city lo que entiende como ser maternal y paternal. Así es que han salido con Ixabre Romanos, el nuestro compañero, a preguntar a la chen de la city sobre la maternidad. ¿Te faría hoy tener fillos? No, no sería un problema. ¿No? Salía bien. Apunten. A los 30 o así no me importaría, para nada. Dos hijos. Ahora no. Yo creo que mejor no, ahora no. Y si tuviera, adoptaría, porque hay mucha gente en el mundo. Vamos a poner el ejemplo de que o tío fillo te vomega encima. Sí. ¿Qué farías? Supongo que nada, ¿qué vamos a hacer? No es responsable el de que me vomite encima, digo yo. Pues hombre, primero cagarme en todo. Pero bueno, no sería de mi agrado el momento. Hombre, si lo hace a mala fe, pues igual un castigo sí que se debería llevártelo. Pues qué le voy a hacer, no tengo arcadas, me gusta la medicina, o sea que... No, sería buen padre y lo limpiaría. ¿Te limpiarías tú? Dejaría todo ahí impecable. Te vomega tú encima, ¿eh? Pues nada, me toca una ducha y ya está, una vez al año. Yo también lo he hecho, claro, es que si yo también lo he hecho es... Pues qué voy a decir, ¿no? Bueno, y si tuvieses dos fillos, por ejemplo, ¿cómo los cuidarías? Los educaría con el pensamiento crítico y la comprensión. Me basaría en mi padre como referente. Yo haría jugar a baloncesto, a jugar un poco a la petanca también, es un deporte que está bastante de moda ahora. ¿Y sabríais cambiar un pañal? Pues... Lo siento, pero no. He ayudado siempre a mi sobrino a distraerlo mientras le cambiaban el pañal. Yo creo que sí, de mi hermano sí que cambio pañales, entonces creo que sí. Tenen un bebé y bueno, tenéis que cambiarle el pañal. Nuestro bebé es un bebé. Por favor. A ver. Niño, que duermes fuera, ¿eh? Y eso se pega por algún lado. Yo no sé cómo sea. Que yo valgo para entretener niños, no para hacer cosas de esas. ¡Que me hago pis! ¡Que me desnudas! Tienes que sacar el... Espero que al menos esto os dé muchas visitas. Oye, y si le pones un orinal abajo y ya está. Y si se mea, pues se mete debajo del tarro y así el niño pues, experimenta las cosas de la vida, yo qué sé. Damos el aprobado, ¿no? Damos el aprobado. Alta calidad, buen cierre, hermético, profesionalidad, contrataciones, mensaje directo a Escampar la Boira. El presupuesto da para lo que da, ¿eh? Es un poco raro, o sea, es un poco... Pues, a suerte del último zagal que se dicha también y dice, venga, yo al suelo, sí, metedme el pañal, que me dará muchas visitas, no sé qué. Pa'lante. Gracias, Rodri. El concepto de la maternidad.
¿Cómo? ¿Qué? ¿Ahora qué digo yo después de esto? Después de esto, ¿qué quieres decir? A ver, ¿qué vas a pensar? Yo qué sé. 11 de febrero, este sábado, los Goya. ¿Cómo se viven las expectativas? También veniendo en bienes ya, Pilar, por ejemplo. Bueno, sin expectativas ninguna. O sea, quiero decir que hay que disfrutar de la nominación y ya está, ¿no? O sea, que al final la película, ¿no? Cualquier, o sea, es una maravilla. Ojalá el Goya caiga aquí con a mis compañeros, pero que al final las películas son lo que son independientemente de ganar o no ganar, ¿no? Uh-huh. Es que además es muy absurdo lo de ganar o perder, porque es que no... No es ganar o perder. Claro. Y lo de luchar contra tampoco. No, no, claro. Siempre es compartir. Pero bueno, también yo por mi forma de ser, yo estoy muy tranquila y muy contenta. Sí, ya te digo, sí. Muy pacífica. Sí. Muy va. A yo la peli ya me mola y al que no le mole, pues... No, sobre todo que es que este año pues ha habido muchas películas, ¿no? Y muy buenas. Uh-huh. Y realmente creo que el estar entre esas cinco para mí ya fue un grandísimo premio. Claro. Pues para toda la gente que no haya visto el tráiler de La Maternal, creigo que el pueden tener perastía. Si no, ¿queréis que vean el tráiler de La Maternal? Sí. Venga. Bueno, mejor que vean la película, que vean el tráiler y luego vayan al cine, ¿verdad? Pues aquí se va a ver el tráiler. Vamos a ver el tráiler de La Maternal. Fui a la orilla del río y vi que estaba muy sola. Vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas. Bien, lo callan. ¿Verdad? Cara de orgullo, ¿eh? Cara de orgullo. ¿Qué significa para tú esta película, ya en la etapa de la tuya carrera en la que estás? Pues, la verdad es que cualquier... Bueno, yo espero que aunque lleve 15 películas dirigidas, todas sean, supongan lo mismo para mí, ¿no? Como si fueran la primera. En todos los sentidos, ¿no? De lo que pueda estar aprendiendo, de mi implicación, de la ilusión. Entonces, pues para mí sí que ha sido una oportunidad surgida gracias a lo vivido con las niñas, ¿no? De poder hacer, o sea, de seguir haciendo películas y espero que sea el camino a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Ojalá, ojalá. Y si alguna actriz, tipo la nominación actriz de reparto, sí gana. El siguiente es como parte tuyo también, ese premio. Sí, la verdad es que sí. Un poco egoísta, ¿eh? Sí. Atreves, no, normal. Y ellas lo saben, igual claro. Que, o sea, al final recibir un premio es que estás recibiéndolo en nombre de todo el equipo. Claro. Y que no se dice por decir, no es una frase hecha, es que literalmente la película la hace un equipo muy grande. Entonces, tú lo recoges, si es el caso, representando a toda esa gente y las actrices también lo saben. Ángela, Carla, o sea, si ganara Ángela, ella es muy consciente de que ha hecho un trabajo maravilloso, es una mujer súper talentosa, pero que el trabajo de todo el equipo está ahí, el de Carmen, la maquilladora, el de Arantxa, que rodó de vestuario, de todo el equipo, pues ayuda a construir el personaje, a estar presentes, a hacer un buen trabajo. La borra de tu nombre sin más toca el corazón aquí, a casa. Bueno, eso es relativo, ¿eh? Porque... Y yo te quiero decir que tiene una el toque al corazón aquí a casa tiene una universalidad también. O sea, yo creo que la película que hemos, el documental que hemos hecho, hemos conseguido que mucha gente se vea reflejada, ¿no? Pues todo el mundo tiene una lucha, todo el mundo tiene un padre, todo el mundo tiene una familia, y entonces, aunque la lucha sea aragonesa, yo creo que también hay una parte de la historia de España, y evidentemente es de una familia con un padre que está enfermo y al final fallece después de una vida de triunfos y de fragilidad que tiene la Bordeta, yo creo que esa persona también estará en Valladolid, estará en Soria, estará en Cuenca, en Barcelona, en Madrid, y entonces allá donde vamos, porque es lo que yo creo que es, a mí es lo que más me emociona, aparte de verdad, y como dices tú, que parece que es un poco dicho, pero es verdad, llegar a un cine, Valladolid, por ejemplo, o vengo de Sison, como dices tú, 800 personas que dices, ostras, que estoy muy lejos de casa. ¿Esta gente va a entender algo? Yeah. Y claro que lo entienden, les llega y termina la película y cantando el canto de la libertad y aplaudiendo. Y eso es muy grande, esté donde esté, vamos. Qué maravilla. Pues si quieres, agua belle.
¿Qué te están te ganas, Jorge? ¿De ver el tráiler? Es que yo estoy ya... Es que yo no quiero piorar hoy y estoy con una cosa que no, tal. Le he visto, pero ¿quieres que vean el tráiler y la chen que no he visto? Imagínate que te digas que no. Ahora. Vayan a verla, no sabemos dónde, no, pero... No saben dónde podrá verla, pero que, yo no sé dónde se puede ver. Pues esto el productor, que es maravilloso. No, sabe... ahora mismo en cine en Aragón, bueno, va a estar en muchos sitios, ahora entramos en un circuito más de pueblos, de festivales y tal, ¿no? Uh-huh. Se sigue viendo en algunos cines de España. Por ejemplo, tardó mucho en entrar en Soria, que Soria es, un sitio hermano, y lleva 4 semanas en Soria, que me parece en el cine mercado. Vale. Pero claro, ya estuvo... La verdad que han pasado 4 meses desde que la estrenamos y en Zaragoza estuvo 10 semanas, que es algo no muy habitual para el cine español en general y para el cine. Vamos, y nos llevan a Canarias, que a ver ahí qué pasa. Ah, sí, porque yo tengo muchas ganas de ver que en Tenerife, La Bordeta, El Canto a la Libertad, a ver lo que pasa allí, ¿no? Bueno, ya os lo contaremos. Bueno, ya sabes, si son zaragozanos, a Soria, todos a Bellé, el documental. Mercado. O a Tenerife. O a Tenerife. Pero bueno, a Bellé, Tenerife también, un tráiler del documental. Que no sé si vamos a Tenerife, creo que no. Sí, pero más a Tenerife, las dos. Sí, sí. O no, igual no lo veían. Yo me levanto. No sé, ya me pierdo. A Bellé, un hombre sin más. Adiós a los que se quedan. Y a los que se van también. He hecho muchas cosas en esta vida. He hecho televisión, he hecho canción, he hecho literatura. Todo eso acumula mucho trabajo, ¿no? Queremos una tierra que ponga libertad. En Aragón hay 3 cosas que no cambian de chaqueta. Buñuel, Francisco de Goya y la voz de La Bordeta. Charraba con mi mare de lo que significaría fe toda la labor de documentación. De mi mare dice, es que te tirarías a piora y todo el día pensando en esa persona. Y ¿cómo va a ser el proceso de documentación? ¿Emocionalmente dices o de trabajo? Emocionalmente. Emocionalmente ha sido relativamente fácil. En este primer plano que veis, que es cuando estamos en Aljafería, es donde surge la idea de hacer el homenaje a mi padre. Y entonces, antes de hacer el documental, hemos creado una fundación, José Antonio La Bordeta, donde sí hubo muchas lágrimas, porque ahí sí que hacía muy poquito tiempo que mi padre había fallecido. Y ahí hubo ya una primera trabajo de buscar y de encontrar, sobre todo lo hizo mi madre, que está aquí en primera fila, y ella se tragó muchas lágrimas hasta hacer el museo de la fundación y la fundación en sí. A los años, ya más tranquilas, es cuando hicimos la película, y la película yo creo que nos coge más asentadas, más tranquilas, mucho más lejanas físicamente y emocionalmente de la enfermedad y la muerte de mi padre, y entonces yo creo que además está bien que ese tiempo pase y luego emocionalmente nos pilla mucho más fuertes y mucho más serenas. Evidentemente, no yo, mi madre, Ángela, Gaisca y yo hemos llorado en el montaje, sí, claro, sí. Porque hay momentos muy emotivos en los cuales hemos llorado y nos hemos emocionado. Pero ha sido francamente muy, muy, muy bonito. El viaje ha sido fantástico y lo repetiría las veces que hiciera falta, vamos. Sí, era también ver muchas veces entrevistas a tu padre y a veces incluso lloramos y a veces también te cabreabas porque siempre tenía la tendencia de llevar todo al humor, ¿no? Estaba diciendo cosas importantes y metía ese humor somar, decía, ay, no termines, di la frase bien, ¿no? No la termines metiendo ahí un humor. Y había veces que te mosqueabas con tu padre. Sí. Y tantas entrevistas, la vida como cantautor, como político, como toda la vida de poeta, escritor, tanta exposición pública de un padre como puede ser el tuyo. Tú sí podés estriar el di, a yo me habría agradado tener un padre con menos exposición o un padre más cercano. ¿Habrías cambiado? No, yo no. Yo creo que cada hermana tenemos una vivencia diferente. Yo nunca he tenido un padre ausente, jamás. He tenido un padre al cual lo he compartido, de alguna manera. Para mí ha sido mi padre, me ha enseñado a estudiar. Bueno, mi madre es la persona que es el pilar de la casa y sin mi madre y mi abuela Sabina
no sé lo que hubiera sido de nosotros directamente, pero ellas Juana, consiguieron... Si en cualquier momento quieres parar la entrevista, dilo, ¿eh? Aquí mandas tú, ¿eh? Mañana, ellas... sí. Y se ve la película. Es fantástica, se ve perfectamente la película. Es la estrella del rock and roll. Pero se ve claramente que el timón la llevaban firme ellas dos. Uh-huh. Y mi padre era un hombre que estaba absolutamente, nos enseñaba el Pirineo, nos enseñaba su despacho, jamás la puerta estuvo cerrada, era un sitio donde él trabajaba y podíamos entrar. Pero yo nunca jamás he tenido un padre ausente. Lo he compartido, ¿no? Uh-huh. Papá, Paula, te voy a llevar a tomar un vermú. Y le mirabas y ya te reías porque sabías que jamás ibas a llegar a ese bar. Ya. Porque camino al bar le iban a parar 15 veces. Capazos. Y a medio camino nos íbamos a dar la vuelta sin tomar el mosto ni la anchoa o lo que fuera. Pero no, yo no lo he tenido ausente, simplemente lo he compartido y con esta película lo que hemos querido es ya compartirlo del todo, ¿no? Ya deciros, oye, tomad a nuestro La Bordeta, nos hemos guardado algo, bueno, que siempre hay que guardarse algo, pero eso, yo nunca lo he sentido ausente. Qué guay. Bueno, y ya xerrant una miqueta més de cine, també, i canviant una miqueta també de tercio, el cine espanyol, ¿cómo está? ¿Qué estado de salud tiene el cine espanyol? ¿Per qué está visto con una perspectiva tan cafre? ¿O se veía como una cosa que, desde el punto de vista Lego, desde el punto de vista de la persona que consume Avengers 17, la tornada de Thor, quiero decir, ¿pareix que se quiere tirar ante una americanización? No sé, ¿por qué tiene esa visión el cine español? Yo creo que ha mejorado. Una cosa que se ha erradicado del discurso es que hace años se hablaba del cine español como subvencionado, como una etiqueta. Sí. Era terrible, ¿no? Como unos parásitos que hacíamos algo gracias a los impuestos. Y es cierto, ¿eh? El cine en España no podríamos hacerlo sin ayuda pública. El cine en toda Europa, ¿eh? En el sentido, en todo el mundo, perfectamente en la Europa que conocemos, cuenta con ayudas. Ahora se piensa en el cine como un sector que crea un valor añadido y como yo creo que la pandemia ha venido bien, en el sentido como algo que es necesario, la cultura en general y el cine como que cuenta nuestras historias y que da empleo y que genera riqueza, como así es, ¿no? Entonces yo creo que el cambio de percepción es muy importante. Hay otros retos que es lo que dices, conseguir más espectadores. Pero bueno, primero hay que cambiar la percepción del público y luego hay que ganar espectadores, ¿no? Y cada vez más se produce, ahora mismo hay una apuesta clara de las plataformas como España como lugar de rodaje. Claro. Entonces, bueno, realmente yo creo que el oficio de contar historias sigue teniendo mucha presencia y mucho futuro, vamos. Y Pilar, no sé qué... Sí, bueno, yo creo que ha cambiado la percepción, ¿no? Yo sí que siento que el cine español... cada vez es más valorado, ¿no? Y también a nivel internacional, ¿no? Esto sí que se está sintiendo mucho, de qué está sucediendo en España, ¿no? ¿Qué ocurre que empieza a escucharse mucho, ¿no? Lo de cine español fuera. Y luego también yo creo, claro, es que yo soy una defensora de nuestra cinematografía, me parece que tenemos unas películas, unos directores que lo único que tenemos que hacer es sacar pecho, porque vamos... Sí. Y además yo creo que ahora los temas que se están sacando son muy diferentes a los de antes, son muy valientes. Y yo creo que los directoras y las directoras tienen una visión muy diferente a la de antes. Yo creo que es moderna, diferente, pero yo creo que vamos, es absolutamente la visión de este año, por ejemplo, ¿no? La Maternal, Cinco Lobitos, Alcarrás, te están contando historias absolutamente cercanas al mundo ahora mismo, ¿no? Exacto. Yo creo que el cine, vamos, ahora mismo es, no sé si el mejor momento, pero está en un gran momento y vamos, y que sigan para adelante. Pues tenía una cosa preparada para vosotros, para chugar una miqueta, y sí. Creo que Andrés, bueno, se contale. Sí, parlant de festivals de cine, ya festivals... Bueno, ya un puñal... Ya... Tinguem una pregunta, ¿hay más festivals Aragón de cine o de música? Porque, a ver... De cine muchísimos, ¿eh? Sí, sí, y de música también. Y de música también, ¿no? Yeah, yo conozco más los de cine. Aunque igual disfruto más de los de música, pero sí conozco más de cine. Siguiente, hi ha molts festivals internacionals. Hi ha algun festival internacional que igual... O sea, heu participat també a festivals internacionals, os han projectat les pel·lícules, los... Sí, sí, sí. Sí, bueno, Pilar en Berlín tiene una relación especial con la Berlinale. Estrenamos Las niñas en Generation en Berlinale. Sí. Bueno, San Sebastián es un festival internacional. Sí, Sebastián también es internacional. Sí, es internacional, pero ya tendré que ir a, pues eso, ya no a las Canarias, sino a, yo qué sé.
Sí, hombre, lo que pasa es que yo viví una época muy buena antes de la crisis, que, joder, que tenías una película con cierto éxito y te pasabas el año viajando por el mundo. Pilar tuvo la mala suerte que Las Ninjas te pilló con la pandemia. O sea, una película que estuvo dentro de los festivales, pero sí. Igual no pudiste tanto como... Bueno, viajé como... a todos esos sitios por Zoom. Por Zoom, claro, claro. Me pegué un año haciendo Zooms desde mi casa. Sí, y a gusto, curioso. ¿No, Pilar? Sí, pero bueno, este año... Sí, que La Habana viendo... es una bonito sí. Por Zoom, por ejemplo. Hombre, no, Bilbao por Zoom el otoño gana. El otoño, sí. I a les vostres pel·lícules li s'han canviat els noms en la traducció en algun moment o això sol passar a... Ah, bueno, sí, sí, Las Niñas se llamaba Schoolgirls, que no me gustaba nada. Sí, es una comedia adolescente, pero es una Schoolgirls. Musical, así. Sí. Pues això, volem xocar una miqueta en això, a estos títulos, a estas traduccions de títulos que igual no han eixit del tot bé, això no me la sabia. És una putada, però bastant còmica. Sí, està bé. Schoolgirls. Llavors, sabem que esto xoc no és original, però sí que és bastant divertit, i li hem volgut dir... Pinta y titulea. ¿Vale? El doblador. No te aplaudas a ti mismo. No te aplaudas. No eres ell. No te aplaudas. No eres ell. I ara, en això de los títulos traducits, hi ha un tema, que és les traduccions que se fan a Xina, al mercat xino, de les pel·lícules. Ells les traduixen i fan traduccions que estan una miqueta... Bueno, curioses. Com entenguem que estigui igual el xino, no el controlem molt, us direm la traducció literal, o sigui, la traducció literal que vam fer. American Pie. Más o menos, a China se va a decir... mato a su abuela de una paja, alcohol y sexo o hombre americano virgen. Hombre americano virgen. Mato a su abuela de una paja. Alcohol y sexo. Efectivamente, hombre americano virgen. Tinguéntame... Pretty Woman. Si se va a traducir coma. Me estoy dejando una fortuna para nada. El amor de mi vida cambia sexo por dinero. O me casé con una prostituta para ahorrar dinero. La segunda. Yo esta la sé, Andrés. La C. Efectivamente, me casé con una prostituta para ahorrar dinero. Y ya la última... No, sí, sí. O sea, eso es la traducción literal de lo que van ficar ells. La última es Brave, el cerdito valiente. Que podría ser el cerdo parlanchín. Está muy bien. El feliz algún día será comida que habla y resuelve un problema agrario. O realmente no es tan valiente. El del problema agrario. El cerdo feliz. El que se lo come, el que se lo come. Efectivamente, el feliz algún día será comida que se lo come. ¿Pero qué? Que habla y resuelve un problema agrario. No, no, son bien chinos. O sea, a ti tienen que decir que tened más cuidado, tened cuidado para no tornar a hacer lo de las niñas, por favor. Schoolgirls. Madre mía. Oye. Así se quedó ahí. Algún día fará una sección de este y mencionará a las niñas. Mira. ¿Y qué pensáis vosotros de la cine que va, o sea, de la cine, bien, de la Chen que va sola al cine? Sola, sola sin, en plan en soledad. Sin compañía. Fenomenal. Muy bien. Yo he ido muchas veces solo al cine. Sí, sí. Hombre, hecho, mejor yo... compartir. Mejor no, pues compartir. Yo también creo que es una experiencia estupenda, ¿no? Yo creo que habría que animar a todo el mundo a que lo hicieran. No te marea ninguno, no te fan spoilers, no tienes a una persona que dice que acaba de decir. Sí, sí. Bueno, eso sí, puede ser el de al lado, que no lo conoces de nada. ¿Te ha pasado? Nos ha pasado a todos, el de al lado, el de adelante que está hablando todo el rato. Ya, sí, tal cual. ¿Y qué pensáis vosotros de la Chen que va al cine a la zaguera fila? Pues también. Fenomenal. Pues también estupendo, si cada uno... Oye. Cada uno que disfrute el cine como quiera, ¿no? No sé cómo le llamarían a eso, pero... pero a mí me parece muy bien. Pues, ¿queréis mandar un saludo a la Chen? Bueno, un mensaje a la Chen que va sobre el cine. No sé, en plan de que no pasa res no o lo pasa que nada, sea. Sí. También de eso se sale. No sé. Es cierto que el cine se disfruta mucho. O sea, hay un momento que la gente dejamos ir al cine que es cuando tienes compromisos familiares, ¿no? Cargas familiares, ¿no? La gente va a ligar o va con su pareja. Íbamos al cine hasta los 30, 35. Viene luego la familia y lo recupera cuando los hijos ya se van de casa. De hecho, ahora el cine se mantiene muchas veces por ese target de 50 y tantos, 60, 70 años que van o en amigas o en pareja al cine otra vez, que redescubren el cine. Y es muy bonito compartir. Y que también pueden ir a ligar, además. Vale, anécdotas de ligar en cines. ¿Tenéis? Yo no. ¿Raisca? Tú sí.
Yo sí quedaba para ir al cine, era un plan estupendo. No sé si ahora la gente joven lo hace, ¿no? Como una excusa para, oye, quedamos, vamos a hacer un cine, ¿no? Y luego lo que surja. Más en los cines de verano, a lo mejor. Los cines de verano. Los cines de verano, así, era más verano, había más fiesta, había más diversión. Ahí a lo mejor sí que... Ya había mis excusas para sacarse la camiseta. Exacto, claro. Íbamos con menos ropa, otra cosa, efectivamente. Pero yo en los cines normales no, he sido muy... No, como excusa, como plan de salir de, compra, de sí. Como quedar, en lugar de para cenar y tal, pero ahora claro, todo es más fácil a través de las apps y tal. Bueno, antes hacía falta un poco la historia de una excusa para quedar, era muy buena ir al cine, ¿no? Claro, ahora está bien Stems y Dius, vamos a ver una peli, pero tú fiques a una plataforma porque ya estás a casa. Claro, efectivamente. Es que claro, la gracia de un Netflix and chill, un te invito a casa a Bella Netflix o te invito a casa a Bella Escampa la Boira y pasan cosas. ¿Pasan cosas? Hombre, yo me llegan mensajes de Chenque Bella Escampa la Boira y dice, oye, pues... Pues no lo he terminado de ver. Eso que lo hacéis vestidos. ¿Ya? Allá no me arriba ni son mensajes. Y ahora, ya, pues para rematar, tenéis lo que son las preguntas del público. Toda esta Chen majísima que está por aquí, que... ¿Cuántos de vosotros va al cine a meterse mano? Que levante la mano, que no se te os veye. A meterse mano, mamá. No, Juan, a meterse mano... Pero levanteu la mà, que no... La pura, por favor. Me matará Juana, ¿verdad? No. Vale, dicen por aquí. A ver... ¿Cuál es vuestro cubata favorito? ¿Vuestro? Cubata. Ah. El Cuba Libre. Yo soy persona de whisky solo. Ole. Jodo. Con hielo, sí. Vale. Pero vamos, si me tienen que poner... ¡Jägermeister! Me descolocas absolutamente. ¿Quién bebe eso? No sabía. ¿Eras tú? Súper tranquila toda la entrevista. Dame dos Jägers, que vas a firmar. No, pero es que sí que hace ya mucho que no salgo, pero hubo una época en la que cuando salía mis amigos, ¿saben? Que me daba por pedir Jägermeister y no hay que hacerlo. Aquello sale fatal. ¿Y Gaista? El último. Ah. El que te tomas ya dices, este sobraba. Sí. Preguntan por aquí. Para Pilar, antes de nada decirte que admiro tus películas y que me encanta haberte podido ver de cerca. Me gustaría si pudiese saludar a una amiga, se llama Alba. ¿Esto qué es? La pregunta es, ¿cómo decidiste ser directora de cine? Más o menos ya la has respondido una miqueta. Pero si igual saluda a Alba. Pero saluda, un saludo. Saluda a Alba. No sé quién es Alba. Ya fue la pregunta. Ella. Hola. Esto no es un chat de Twitch. No, pero sí, gracias. Gracias por la pregunta. ¿Cuál es vuestra película favorita? ¿Qué hace esta pregunta? Yo tengo una película que me gusta mucho, pero porque la vi con mi... La veía siempre con mi padre y mi madre, que es La Diligencia. La diligencia, yo creo. La diligencia del chino, sí. El carro de caballos. El carro de caballos tirado. Los indios atacan. Con una mientras... prostituta, que lleva todo. Pilar. Pues me cuesta mucho elegir, pero bueno, voy a decir Viridiana, de Luis Buñuel. Sí. ¡Ole! ¡Un aplauso! ¡Perfecto! Vaya hubo de admiración, ¿eh? Sí, bueno. Y hay una que está en los cines, que para mí siempre ha sido un clásico, que es Cantando bajo la lluvia. Y ahora la están reponiendo en algunos cines y la verdad que me gustaría verla en cine, porque yo no la he visto nunca en cine, esa película, vamos. Ah, yo la vi aquí en Zaragoza, en la Filmoteca. La Filmoteca. Pues sí, hace ya muchos años. Sí. Pilar, pregunta intensa. ¿Cómo logras contar historias desde la perspectiva de gente tan joven con un pensamiento tan bien plasmado? Antes de responder, ¿qué hace ya esta pregunta? Un micro, por favor, a esta chica de Asti, si se puede. Natalia. Pasa el ene, enciende el ene. Y si quieres responder, Pilar. Ya, pero vas a hacer la pregunta otra vez. No, la pregunta la hace ella, sí. Hola. Hola, Natalia. Hola. No, sí, Isho, ¿cómo logras...? Ah, vale, que pensé que me la iba a repetir. Me vas a hacer ahí... Pues repítela. Ah, no. ¿La repito? Bueno, lo que quieras. Sí, porque ya se ha olvidado la gente tanto tiempo después. ¿Quieres repetirla? Es que a mí se me olvida. ¿Cómo logras captar también en las películas el contar las historias y las vivencias desde los ojos de gente tan joven? Bueno, en el caso de La Maternal, lo que he intentado es hacer un buen casting e intentar ser yo el canal a través del cual ellas pudieran contar sus historias. Pero me alegra mucho que lo veas así, que lo sientas así. Muchas gracias. Oye, un aplauso para ella, que se ha animado a preguntar. Ya sé que hago el programa y pense, además. Sí, ojo, sí, cuidado, sí, eso sí, no nos había pasado en cara. No, de momento no.
¿Cuál es vuestra folclórica favorita, tíos? ¿Folclórica? Igual no. Dame la pregunta la mateixa persona. Yo, Rocío Jurado. Y además yo canto como una ola. Ajá. No sí. Ahora. En un karaoke. Pero con los whiskies. Se puede terminar cantando como una ola perfectamente una noche. Y ya para rematar la zaguera pregunta de Totas, que la tengo, espérate que se me ha movido. Vale. ¿Cómo veis la, bueno, sí, cuáles son vuestras expectativas de cara a los Goya y cómo veis la noche de los Goya? Nublada. Nublada. Cantando como una ola. No, pues un día mágico desde que te levantas por la mañana, yo creo, ¿no? Yo lo puedo decir por los Forqué, que es un día estupendo en el cual pues disfrutas con, yo en este caso con Gaiska, con mi familia, con su familia, imagino que estaremos juntos en el hotel, nos veremos, entonces yo creo que es un día para pasártelo bien, divertido, si los nervios te dejan, porque claro, al final en el estómago claro. Tienes ahí un nudo, pedazo de nudo que no, que es difícil sacártelo, y luego disfrutar de la gala y que venga lo que venga, y luego pues eso, como una ola. Como una ola. No lo voy a como una ola. Pero tú con el whisky, pero ya verás Pilar con los Jaggers. No, yo ya estoy pasado. Vale. Oye, Gaiska, Paula, Pilar, gracias por venir. Gracias por pasar un rato con nosotros aquí en Escampa la Boira. Que veigas súper bien en los Goya. Toda la fuerza nuestra para todos vosotros. Así es que un aplauso, por favor, a Gaiska, a Paula y a Pilar Palomero. Gracias por venir. Y nada, ya, pues... Ya, con pagaso. ¿El regalo? Sí, nos llevamos el hombre de supervivencia. El avituallamiento. Hasta luego. Venga. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Que venga bueno, ¿eh? Como una ola. Aván. Bueno, pues niños, esto ha sido todo. Esto ha sido Escampa la Boira. Espero que te os haya agradado. Las preguntas que he feito, muy bien. Hoy sí, hoy no, pues no vas a perseguir a la Audiencia Nacional con estas preguntas. Genial. Así nace, gracias por venir, gracias por vellemos y marchad todos. ¡Escampa la boira!